Hola, bienvenidas, bienvenidos al programa Cuida tu Salud Mental. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para nosotras las mujeres que tiene que ver con la carga mental que nos exige la vida cotidiana, ¿no? Y para eso me acompaña hoy la doctora Carmen. Carmen, bienvenida. Muchísimas gracias, maestra. Un placer estar aquí el día de hoy. Bueno, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de carga mental en las mujeres? Híjole, yo creo que, bueno, afortunadamente es una, es un término que se ha venido usando cada día más, ¿no? Para, yo lo podría definir tal vez muy llanamente, ahorita tú me corregirás, Gema, ¿no? Como esta pesada mochila, esta pesada carga de pensamientos, de recordatorios, de pendientes que tenemos las mujeres, ¿no? En el día a día. Pero no solamente en la parte laboral, sino también en la parte familiar, de pareja, con los hijos, con la casa, los pagos, etcétera, ¿no? Y que muchas veces, al ser justamente como su nombre lo dice, una carga, ¿no? Nos entorpece en el día a día, en nuestra parte laboral, estamos pensando lo que tengo que hacer en la casa, ¿no? Estamos en la casa, estamos pensando en el trabajo, en lo que tengo que hacer al día siguiente y en la planificación de toda esta gestión de tareas que tenemos que hacer, ¿no? Y donde obviamente se va a traducir en un cansancio, en un agotamiento, ¿no? Y en donde a veces desplazamos esta parte del cuidado de nosotras mismas, ¿no? Y que obviamente este rol, como bien lo decía Gema, ¿no? Está cada día más en nuestra vida cotidiana, en una exigencia pareciera de nuestro medio, de nuestra sociedad, incluso a veces de nuestras parejas, ¿no? Y que, bueno, tenemos que hablar del tema, como siempre yo lo he dicho, ¿no? Para empezar a saber cómo empezar a actuar y reducir esta carga, ¿no? Que no se traduzca en una problemática agravada en el día a día, ¿no? Sí, tienes, bueno, un punto que es bien importante recordarle a quienes nos están mirando, que estos temas son nuevos, ¿no? Apenas estamos como pensando en nuestra forma de ser mujer, en la forma de ser hombre, y ahí también tiene que ver mucho la división sexual del trabajo, ¿no? Donde hay ciertas cosas que le tocan a los hombres y a las mujeres les toca el espacio privado, las tareas que se tienen que hacer en casa. Entonces también toda esta exigencia económica, pues es que las mujeres empiezan a salir al espacio público, empiezan a ocupar tareas. Y es bien importante esto que dices, ¿no? Cómo, aunque estás en un espacio público, pensemos en la oficina, en el consultorio, tienes también la obligación de estar pensando en que las cosas que están en casa salgan, ¿no? Y que se cumplan. Y entonces viene esto de, yo nunca te prohibí trabajar, solamente te pedí que no descuidaras a tus hijos o que no descuidaras la casa. Entonces, ahí estamos hablando de una doble jornada de trabajo donde sí empiezas a salir al espacio público, pero también tienes que hacerte cargo del espacio privado. ¿Eso puede tener consecuencias en la salud mental de las mujeres? Claro, digo, porque obviamente, como bien comentas, Gema, en esta exigencia económica, pero yo también te diría que en esta parte de ganar este rol, este empoderamiento de la mujer, de cada vez tener más posiciones, ¿no? Laborales, crecimientos profesionales. Digo, ahora afortunadamente las mujeres vamos asumiendo un rol mucho más activo en profesiones que antes eran consideradas exclusivamente para los varones, ¿no? Y bueno, cumplir este doble rol, como lo comentas, ¿no? Pues nos genera estrés en primera instancia. Me queda claro que cada una de las personas que seguramente nos acompañan manejamos cierto tipo de estrés, ¿no? Y yo podría ponerlo como en esta barrita, en este nivel, ¿no? Por las presiones de la escuela, de casa, de pareja, etcétera, ¿no? Sin embargo, cuando asumimos este doble rol como mujeres, ¿no? Este nivel de estrés se va a subir de nivel, ¿no? Y es entonces donde podemos tener no un buen desempeño ni laboral ni en casa, estamos irritables, intolerantes. Y si esto se va perpetuando, es factible que nos cuestionemos, ¿no? Híjole, ¿qué estoy haciendo? ¿No? No soy suficiente. Y esto va a afectar, a mermar la autoestima, ¿no? Y en algunos escenarios, obviamente no en todos, puede traducirse en un problema de salud mental, en una cuestión de depresión, en una cuestión de ansiedad, en alguna otra situación un poquito más delicada, más grave, ¿no? Porque
pues obviamente al no cumplir la expectativa que se espera de super yo, poderosa mujer, etcétera, ¿no? Pues obviamente se van creando inseguridades y demás, ¿no? Entonces sí se puede traducir en un problema de salud mental, pero también por eso yo diría, ¿no? No podemos detenernos, ¿no? Todo este terreno ganado profesionalmente en maternidad, etcétera, ¿no? No podemos echarnos para atrás por esto. Simplemente es, como bien tú decías, hablar de estos temas nuevos y cómo vamos a ir solucionando estas nuevas dinámicas que tiene que ver con la masculinidad, con la feminidad, con incluso esta percepción del rol de maternidad que se tiene que desempeñar, ¿no? A veces nulificando en la paternidad, ¿no? Sí, pienso en las mujeres, por ejemplo, que trabajan en una oficina. Hay oficinas que te piden código, hasta de vestimenta, ¿no? Y sobre todo recae también este estereotipo de como mujer, cómo tienes que verte. Entonces pienso en una mujer que trabaja en una oficina y entonces antes de irse a trabajar tiene que tener todo pues sí, toda esta estética, ¿no? Para cumplir eso. Pero aparte tiene que estar pensando en que la chavita, el chavito, sus hijos, sus hijas, tienen que ir a la escuela y tienen que llevar el lunch, tienen que ir peinados, peinadas, que si se bañaron, que si se despiertan, que si los deja el autobús. Entonces ya después llega a la oficina, pero aparte tiene que estar pensando en que si les dejó comida o que si va a llegar a cocinarles. O sea, ese estrés supongo que también se ve reflejado en esto que dicen que son nerviosas, que de repente están como que todo el tiempo histéricas o así, pero estamos hablando de una sobrecarga, ¿no? De lo que tienen que estar pensando y entonces podemos hablar de que hay un trabajo remunerado en el que se les paga y que se les reconoce las horas y que hay requisitos, pero hay otro trabajo que no es remunerado. Exactamente, y que implica muchas horas en el día a día, ¿no? Muchas mujeres que no me dejarán mentir que el día de hoy nos están escuchando, ¿no? Bueno, cabe aclarar que hoy estamos en un programa grabado porque es día 9 de marzo, ¿no? Un día sin mujeres, justamente para visibilizar esta presencia, esto que tenemos, ¿no? Y que, insisto, se ha ido luchando a lo largo de los años, las últimas décadas, ¿no? Pero también, no es solamente el trabajo manual, no es solamente, como bien decías, la carga de ropa, el hacer la comida, ¿no? La carga mental es todo lo que implica para hacer todas estas actividades, ¿no? Que tengo que ver si hay suavizante, si hay papel de baño, si esto, si tengo que pasar primero por los niños o primero paso al súper, ¿no? Y ahorita que decías esto, me viene, y seguramente has llegado a escuchar, ¿no? Es que las mujeres son controladoras, ¿no? Y entonces es como, perdón, ¿tú qué le dirías a esas personas que luego dicen, las mujeres son controladoras porque quieren planear todo? ¿Realmente será así? Bueno, ahí, por ejemplo, si lo podemos ver también con perspectiva de género en estas responsabilidades que estamos hablando, y a veces cosas tan. Y bueno, y ahorita estamos hablando solo del asunto de la maternidad, ¿no? Porque también hay mujeres que no necesariamente están en una situación de pareja o no necesariamente están maternando hijas o hijos. Pero también se le exige ese comportamiento, ya sea con tíos, con abuelos, con algún primo, con algún hermano, ¿no? Y entonces también tienen que tener estos cuidados. Pero con perspectiva de género, pues sí, pensemos al ejemplo que iba, en qué escuela vamos a inscribir a nuestros hijos, ¿no? Y puede parecer algo como muy, pues muy X, de que vas a la escuela, pagas la colegiatura y ya estuvo, lo llevas al día siguiente. Pero ¿en quién recae la carga mental de decir esa escuela es buena, qué comentarios hay, qué dicen otros padres, qué cómo se las pasan? Todo cae en la mujer. Y entonces cuando viene una crítica así, como que ellas son controladoras porque están viendo todos los detalles, pero también si no los ven, después viene el reclamo. Y entonces después viene la responsabilidad de es que eso a ti te tocaba, tú no lo investigaste, tú no. Entonces ahí estamos en un doble mensaje socialmente donde nos exigen, ¿no? Que al mismo tiempo soltemos las cosas, pero al mismo tiempo las tenemos que solucionar, si no, si hay una recriminación, ¿no? De como decir, no lo hiciste a tiempo. Exacto, y digo, ahorita que comentas esto, viene a mi cabeza, que por allá igual les puedo compartir un video, ¿no? De una campaña que hicieron en España justamente para hablar de la carga mental, ¿no?
Obviamente lo comentan como una cuestión un poco en sátira, ¿no? Hay un video, no sé si has tenido oportunidad de verlo, ¿no? Que dicen los ayudadores, ¿no? Y salen aquellos varones, ¿no? Con sus parejas, ¿no? Pues es que no me pediste ayuda, es que no me dijiste qué había que hacer, ¿no? Cuando efectivamente, como tú lo comentas, esta responsabilidad o esta carga se queda de este lado, ¿no? Y yo tengo que planear todo esto, ¿no? Saber qué escuela, cómo, cuándo, en qué momento, etcétera, ¿no? Y se asume que la mujer es la encargada de esto, ¿no? Cuando en realidad, independientemente de si es una relación heterosexual o homoparental, etcétera, ¿no? Tiene que ser un compromiso de dos. Porque cabe aclarar, esto ahorita lo hablamos tal vez en una cuestión de hombres y mujeres, ¿no? Sin embargo, yo lo he visto en relaciones de pareja homosexuales y demás, ¿no? Donde uno asume como este rol completamente, ¿no? Y se carga justamente este trabajo hacia una persona, dejando de lado a la otra a esta cuestión de, pues es que no me pediste ayuda. Sí, tiene que ver mucho con con la división sexual del trabajo, vuelvo a eso. La división sexual del trabajo tiene que ver con, otra vez, ¿no? Por ser hombre te tocan hacer estas cosas y por ser mujer te tocan hacer estas cosas. Y las cosas que se pagan son las cosas que les tocan a los hombres. Y las cosas que no se pagan les tocan a las mujeres y pareciera que el único pago que van a tener es el amor o es haber tenido el reconocimiento de ser una buena madre, ¿no? Entonces, también pensemos, a veces podemos pensar en la violencia que nos está recayendo, pero también nosotras como desde lo colectivo, cómo hemos abonado a eso, ¿no? Piensen en sus madres, en sus tías, en sus abuelas, ¿no? El esfuerzo que hacen y pues no reciben un salario por eso, ¿no? Entonces, y es bien interesante diferentes datos que hay, donde por ejemplo dicen una mujer soltera tiene cierta carga de trabajo, si se pone en pareja, la carga de trabajo va a aumentar y en los hombres va a disminuir y justamente tiene que ver con pues necesidades básicas de sobrevivir, ¿no? Como es el aseo, ¿no? El aseo, incluso hasta el personal, la comida. Entonces, esto sí va a tener un impacto en la salud mental, ¿no? De las mujeres y que no necesariamente recae como un diagnóstico, ¿no? Sino que tiene que ver con el malestar o con el bienestar, con lo que se está viviendo día a día y la forma en la que se relacionan con otras personas. Claro, y que efectivamente, como bien lo comentas, ¿no? Hay muchos, como digamos, características asociadas a esto de la feminidad, de la invisibilidad de este trabajo que bien comentas, ¿no? De la cero remuneración al respecto, ¿no? El escaso o nulo reconocimiento, yo diría, ¿no? A estas actividades, ¿no? Como pues tú decidiste, como bien lo que decías al inicio, ¿no? Tú decidiste trabajar, ¿no? Pero tienes que cumplir con esta expectativa que se espera, ¿no? Y que de una u otra forma pues van a generar un impacto, yo no diría que solamente en la salud de las personas de la mujer, ¿no? Sino finalmente también en algún momento se puede generar una problemática, un cansancio en la misma dinámica de la familia, de la pareja incluso, ¿no? Sí, fíjate que estaba pensando en esto de, o sea, ¿qué puede estar provocando esto, ¿no? Esta dificultad. Cuando hablamos de violencia por razones de género, quiere decir que algo tiene que ver por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Entonces, por ejemplo, las mujeres que tienen la oportunidad de salir al espacio público, porque siguen siendo más los hombres que salen al espacio público, tiene que ver con que no alcanza el dinero. Pero entonces se le sigue exigiendo que cumpla con las cosas del hogar y esa es la violencia por razones de género, ¿no? Porque hay veces que, o sea, sí, si estás en un trabajo tienes que cumplir con ciertos, pues sí, con ciertos requisitos. El problema es que socialmente te están pidiendo que sigas cumpliendo las dos cargas, ¿no? O sea, no hay una forma de decir, bueno, si tienes un trabajo de 8 horas, 8 horas no vas a cuidar a tus hijos. No, pareciera que en esas 8 horas que vas a trabajar también tienes que cuidar a tus hijos o también tienes que hacerte cargo del hogar, de la alimentación, etcétera. Esa es la violencia de género, ¿no? Porque podríamos, repartir las actividades, ¿no? Decías bien, pensando como en esto de la heterosexualidad, que es como lo que más domina,
podríamos pensar entonces en distribuir las actividades entre hombres y mujeres, o las personas que estén, si fueran una pareja del mismo sexo, también entre ellas distribuir las actividades con la oportunidad de poder realizar la otra actividad en el espacio público, pero reconocer que sí merece un esfuerzo y que sí te va a quitar tiempo, ¿no? El estar haciendo cualquiera de las dos actividades. Claro, y que ahorita que comentas esto, también cabe resaltar que todavía yo creo que en esta materia, como bien decía al inicio Gema, ¿no? Es un término nuevo, entre comillas, ¿no? Que se empieza a manejar, ¿no? Y que todavía falta un camino muy largo para que permee, sobre todo en los entornos laborales, donde todavía también por las políticas que se manejan en muchas empresas, en muchos lugares de trabajo, muchos espacios de trabajo, ¿no? Se espera que la mujer sea quien acuda al cuidado de los niños, si se enferma, es generalmente a la mujer a la que se le otorga como estos cuidados maternos para los niños y niñas, ¿no? Y cuando es el varón es, pues no, o sea, ¿por qué? ¿Y tu esposa qué no puede, no? O sea, también hay que todavía permear, todavía falta muchísimo camino para que cambien, pues obviamente, las percepciones, los conceptos, el conocimiento en los jefes, en los líderes a veces de empresas y demás, ¿no? Para que también desde el entorno laboral se favorezcan dinámicas más equitativas, más justas para mamás y papás, ¿no? Sí, por ejemplo, esto de los cuidados maternos se les dan a las mujeres, ¿no? Son más días que los que se les da a los hombres. Entonces, también ellos tienen que activarse. Afortunadamente son muy pocos, pero sí hay muchos hombres que ya están dándose la oportunidad de ejercer una paternidad y que al momento que lo cuentan, pues también les es satisfactoria esa actividad, ¿no? Hay muchos otros que no, porque justamente están como queriéndose alejar de lo femenino. Y afortunadamente hay mujeres que también están dándose la oportunidad de poder decir, puedo realizar este trabajo y tener la confianza de dejar a los hijos, a los chavitos en otro espacio, ¿no? Entonces, pero sí, creo que es algo que se tiene que hacer desde el activismo, ¿no? O sea, desde las mujeres estar cuestionándonos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Y por supuesto, involucrar a otras personas, porque finalmente también deben de poder desarrollar esa capacidad, ¿no? Porque es cierto, muchos hombres no saben hacer esas tareas, eso es cierto, pero pueden desarrollarlas, ¿no? Y no saben hacerlas porque no han sido estimulados de la manera correcta, ¿no? Pero sí se les puede, o sea, sí lo pueden aprender, nosotras pudimos aprenderlo, por supuesto que ellos también. Y es una delgada línea, ¿no? Como la exigencia es que cumplas las dos actividades. O sea, no es que en una actividad te quiten la oportunidad de la otra, sino es que también nosotras podamos decidir hacer esa actividad sin sentir culpa por dejar de hacer la otra, ¿no? Que yo creo que ahí todavía está muy permeado, ¿no? Muy tatuado, lo traemos nosotros, ¿no? Y que ahorita, como bien comentas, ¿no? Tanto hombres y mujeres en estas nuevas dinámicas, en nuestras formas de convivencia, todos tenemos esa capacidad de reaprender. No porque yo así fui educada o educado, ¿no? Tengo que perpetuar este círculo. Podemos reaprender, yo diría que a los 10, a los 20, a los 50, ¿no? Las personas que nos estén acompañando a los diferentes estados, ¿no? Tenemos esa capacidad, empezando por cuestionarnos estos temas que estamos llevando en el día a día, ¿no? Sí, o sea, la carga mental, yo creo que pueden aportar haciendo responsables de sí mismos, ¿no? O sea, no hay mayor ayuda que se le pueda hacer a la otra persona, incluso a las familias, etcétera, que hacernos cargos de nosotros y de nosotras mismas. Carmen, pero ¿de qué forma podemos ir transitando o podemos ir cambiando esto de que la carga mental sea solo para las mujeres? O sea, bueno, esta carga mental, bueno, en cargas mentales de todo, pero a esto de los cuidados, porque eso es bien importante también decir que esta carga mental excesiva tiene que ver con los cuidados de otras personas. Híjole, yo creo que ahí la pregunta es complicada, ¿no? Yo creo que el primero es, como bien lo decíamos, ¿no? Empezar a hablar de estos temas.
Sé que pueden ser temas a lo mejor que nos cuesta trabajo entender, ¿no? Insisto, un poco es este acercamiento que tenemos, ¿no? Empezarlos a buscar información, a saber de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Empezar incluso a dialogarlo dentro de la familia, ¿no? Porque muchas veces podemos identificarlo, pero lo dejamos como por ahí botado, ¿no? Entonces, empezar a abordarlo desde la pareja, desde el diálogo, ¿no? Yo diría que también saber que no están solas, ¿no? Digo, hablamos principalmente hacia las mujeres porque es la mayor carga que se recibe, ¿no? Aunque también hay varones que tienen esta carga mental de cuidado, ¿no? Y bueno, serían como los primeros abordajes que podríamos empezar, ¿no? No sé, en tu experiencia, Gemma, ¿qué otras cosas podríamos hacer? Sí, o sea, es cierto que hombres también lo tienen, pero son los menos, ¿no? O sea, Claro. esto con perspectiva de género y sabiendo qué tareas son las que se supone que le tocan a la mujer, pues todo recae en las mujeres, ¿no? Incluso si un hombre no lo sabe hacer, se culpa a una mujer por no habérselo enseñado. Y no es así, ¿no? O sea, tendríamos que empezar, insisto, a asumir las responsabilidades, como nosotras como mujeres lo hicimos. Finalmente salimos al espacio público y estamos también generando esta situación económica, ¿no? Porque también tiene que ver mucho la situación económica. O sea, a las mujeres el haber salido al espacio público no fue como una onda de un ejercicio de derecho y de buena onda de decir, sabemos que ustedes tienen talento, vengan y muéstrenlo. No necesariamente fue así, fue por una situación económica. O sea, pensemos en el 8 de marzo, tuvo que ser una manifestación de las mujeres por sus derechos, porque estaban trabajando en fábricas y les estaban pagando menos, ¿no? Y fue porque no había hombres en ese momento, pues estaban ocupados en la guerra. Entonces también es bien importante saber que sí hay una memoria en todo este movimiento que hemos estado haciendo como mujeres para ganar derechos. Y en esos derechos que estamos ganando, saber que todas estas cosas que están ejerciendo, o sea, si yo voy a trabajar 8 horas, pues pensar que 8 horas voy a dedicar a algo creativo, que no tiene que ver con el hogar. Y entonces saber que se necesita alguien que se haga cargo de eso, ¿no? Y entonces eso, hablarlo con las personas si están en pareja o incluso en la familia, ¿no? Y poder reconocer eso, porque si no, si viene después una culpa y una acusación de decir no estás haciendo las cosas que te tocan, ¿no? Y no es que o sea, no es una obligación hacerlo, ¿no? Sino es una decisión. Y yo creo que cuando empecemos a ver eso, que podemos decidir qué es lo que queremos hacer, pienso que eso va a pasar, ¿no? Y sobre todo ahora, que los hombres también se están involucrando, ¿no? Y no se les pide que cuiden a las mujeres, sino que se cuiden a sí mismos, ¿no? O sea, que se puedan, o sea, sé que es 2023, para muchas personas les va a sonar extraño, pero para otras les va a sonar muy conocido, que hay hombres que no comen porque su mujer no les calentó la comida, ¿no? Entonces, O no hasta les hizo. eso. Ajá, no, no, hay quienes les hacen la comida y les dicen, se las dejan, pero por el simple hecho de yo no me voy a calentar una tortilla, yo no me voy a calentar mi plato, no comen. Y se esperan hasta que llegue su pareja y las reciben enojados, ¿no? Entonces, esas cargas mentales son las que podemos ir ayudando también a deshacer. Y ahí no, o sea, bueno, no es una ayuda, ¿no? Es decir, yo me hago cargo de mi alimentación porque si no me desnutro y me muero, ¿no? Pero eso también los hombres lo pueden pensar, ¿no? Efectivamente, ¿no? Como en esta parte de la responsabilidad del autocuidado de cada uno, ¿no? Como bien lo dices, ¿no? Cada uno es responsable de sus emociones, de su salud, de su alimentación, ¿no? Y bueno, cuando hay un compromiso en el caso de niños o niñas, ¿no? Ejercer una paternidad, ¿no? Y paternidad es un concepto mucho más amplio que solamente manejar esta cuestión de proveedor, ¿no? Pues fue un gran placer poder hablar de este tema, que yo creo que como mujeres tenemos que seguir pensando y no hay otra forma de hacerlo que entre nosotras mismas, hagan sus manadas, hagan sus redes de mujeres, validen lo que están viviendo las otras mujeres, pregúntense si ustedes lo están viviendo igual, qué otras posibilidades hay, ¿no? Para poder ir creciendo. Y pues Carmen, muchísimas gracias. Y pues no sé, ¿quieres despedirte? Pues muchas gracias, Gemma. Un tema importante, ¿no? Por favor, compartan sus experiencias. Estamos en el chat, ¿no?
Si podemos solventar alguna duda, con gusto, la maestra Gema, experta mucho más que yo en el tema, nos podrá apoyar, ¿no? Una servidora también en lo que sea posible, ¿no? Este Facebook Live, si identifican ustedes alguna mujer, algún varón, alguna persona que pueda beneficiarse del día de hoy, de esta charla, compártala en sus redes, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Bye. ¿Crees que alguien está en peligro de suicidio? Aunque a veces nos resulte incómodo hablar del tema, debemos saber que 9 de cada 10 personas que tienen pensamientos suicidas lo expresan con palabras, cambios de conducta y gestos. Pongamos atención a las señales y escuchemos sin juzgar. Demos nuestro apoyo y busquemos ayuda profesional. El silencio no es opción. Dialoguemos. Toma la línea de la vida y llama al 800-911-2000. Juntos por la paz. CONADIC. Gobierno de México. Juntos por la Paz, CONADIC, Gobierno de México.